Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal de Hormiga y bienvenidos a un vídeo con un comentario serio, de esos de los que hacía bastante tiempo que no hacía y que yo creo que viene al cuento dada la situación en la que nos encontramos. ¿Qué situación me refiero? Pues bien, en estos días está siendo el trending topic de las conversaciones en el pelotón, y cuando digo pelotón me refiero a las personas jugando a Battlefield. Es un vídeo que hizo el señor Pocho para Tortilla Squad y en el cual venía a hacer una comparación del trabajo del Community Manager en España de Battlefield con algunos de sus homónimos. Una comparación en la que esta persona salía tan increíblemente apaleada que lo mejor, yo creo, que para que os forméis una opinión adecuada, si es que no os habéis enterado del tema hasta ahora, es que veáis su vídeo, ya que todo lo que diga yo estará de más y ya se habrá dicho en su vídeo y seguramente de una forma más acertada. Con lo cual, dicho esto, una vez que el señor Pollo subió este vídeo, hubo una serie de reacciones en cadena de lo que yo denomino comunidad de Battlefield de YouTube en España. Y soy muy pesado en repetir todos los términos estos de Battlefield, YouTube, España. ¿Por qué hago diferenciaciones? Pues porque la puta realidad es que somos nosotros mismos los que las hemos hecho. Muchas veces nosotros somos los primeros que no nos hemos portado como una comunidad, y eso me lleva a hacer este vídeo. No quiero convertir este vídeo en algo personal. Podría, pero realmente yo creo que el tema merece que lo tome como algo más abstracto. Pasó hace poquitos días, el jueves pasado, que la comunidad española de Battlefield, Alianza Española de Battlefield, algo que a mucha gente no le entra en la cabeza, es una comunidad. Bien, vale, pasemos. Me tuve que ver obligado a decir que si no llegábamos a cierto número de likes, pues iba a dejar de hacer la serie. Y iba a hacer esto porque pensaba que habíais perdido el interés en la serie. Cuando subí este vídeo pasó todo lo contrario y el vídeo se infló. Ahora mismo está cerca de los 100 likes, una cantidad que yo por mi cuenta no había sido capaz de conseguir nunca, excepto cuando Code Rockies me apoyaba en el canal dando un like a los vídeos que a él le gustaban. Así que me parece que fue una respuesta increíble, después se repitió en mi canal. Y es, a mí eso me dio ilusión, igual que me ha dado ilusión la respuesta que ha tenido la comunidad con todo este tema. Pero hay cosas de fondo que no me gustan. Una de ellas es tan sencilla como, ¿qué pasa? Que hasta que no nos lo pide alguien no somos capaces de comportarnos como una comunidad y hacer las cosas que son lógicas. Bien, me gustaría explicar que también está por ahí la posible respuesta de, hey, amigo, estás en YouTube, cobras un dinero por estar aquí, yo creo que deberías de valorarlo simplemente, por eso deberías de conformarte, por decirlo de alguna forma. Pues esto tengo que decirlo porque es que si no reviento, se ha dicho un millón de veces, pero a la gente no le entra en la puta cabeza. Tengo ejemplos de amigos que han dejado YouTube siendo muy exitosos en YouTube, pues porque no les daba para vivir, no les daba para nada realmente, no les daba ni para comprar juegos que te exige básicamente tu propio canal para continuar, ¿no? O sea que, no, tío, o sea, no estamos aquí por dinero, estamos aquí por la gente y porque, bueno, en mi caso concreto, jugar a videojuegos es algo que llena una gran parte de mi tiempo de siempre. Es una de las pocas cosas que he sabido compaginar también con el resto de mi vida y devolver, que me devuelva algo de todo el tiempo que dedico jugando, pues con un poco de agradecimiento de la gente, si soy capaz de aportarles algo, a mí me llena mucho. Así que a mí, honestamente, me vale mucho más los likes que la pasta que me llevo de YouTube. Aclarada esta contestación a una posible cosa que se me pudiese decir, pues continúo. Digo en el título del vídeo, comunidad, eso que es. La verdad es que he sido un poco cabrón, la he puesto a posta para que sea picajosa, para que os duela un poco, pero no deja de ser un poco la opinión que tengo en muchos aspectos.
Y es una triste realidad que además en YouTube, aunque se nos llena la boca diciendo que hay comunidad y que hay no sé qué, tampoco hay comunidad. En YouTube lo que hay son grupos de amigos que hacen vídeos parecidos y que se apoyan mucho unos a otros, pero esto no es una comunidad, tío. Eso es hacer lo que yo creo que en el fondo es normal. Sí, porque es que, no sé, las personas, llegado a cierto nivel en YouTube, se olvidan de que son personas y empiezan a comportarse como si fuesen empresas. Sí, sí, personas comportándose como si fuesen empresas. Y a mí esto me da bastante asco. Podría poner nombres, pero yo creo que es mejor que cada uno ponga los nombres que quiera ahí y que no los ponga yo, para que así no se me relacione con odios o disgustos de, en el sentido de que no me guste gente, porque no es así. Yo lo que pasa es que soy una persona que ve las cosas muy claras muchas veces y me importa un huevo que alguien me caiga bien para opinar de una forma distinta que pensaría si me cayese mal. Y me pasa lo mismo con la gente que me cae mal. Ellos me pueden caer mal, sin embargo, sus acciones me pueden parecer perfectas, más allá de que a mí ellos me parezcan imbéciles. Y de nuevo, no quiero ponerme a concretar, que ya iba a ello. Voy a lanzar una pregunta al aire de esas que también seguramente joderá y que también me ganará algún dislike a este vídeo. Algo que quiero adelantar, que entiendo que este vídeo va a hincharse a dislikes desde el comienzo en el que lo estoy haciendo, porque estoy diciendo cosas que la gente muchas veces no quiere escuchar. ¿Somos solo capaces de portarnos como una comunidad cuando hay algo que sacar a cambio? O sea, el ejemplo de lo de mi serie, la cambio sería, pues si no, pues obviamente deja de hacerla, nos vamos a quedar sin esto que estábamos disfrutando. O sea que tengo que amenazar para que haya una respuesta propia de comunidad. A mí eso me da mucho asco. Y igualmente pasa con el tema del community. Tienen que pedírnoslo gente que es muy popular para que nosotros reaccionemos. ¿No valemos nada como individuales o qué? Yo creo que es que hay cosas que no me gustan. Yo creo que deberíamos intentar, si realmente somos algo que se le parezca a una comunidad, madurar y ser capaces de ver más allá de favoritismos personales y ser capaces de valorar todo aquello que realmente nos está aportando la gente que tenemos alrededor, la gente que juega Battlefield y sube vídeos, la gente que apoya los vídeos con los likes, la gente que trabaja en el juego y que realmente no tiene la culpa de que haya cosas que no funcionen, como podría ser el caso que yo conozco de veces en las que se ha criticado a desarrolladores porque parte de lo que a ellos les tocaba no estaba bien. Yo creo que va siendo hora de que crezcamos. En fin, chicos, el vídeo no da para más. Puede que hubiese más cosas que comentar. Perdonad si estáis oyendo locuras por ahí, pero es que a mi perro se le va la pinza y es la hora de pasearle. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.